más a mi canal. Yo soy su amigo Master Lo City y vengo a traerles un video más de Dragon City. Y sí, como vieron al inicio del video, el día de hoy, 2 de la mañana, casi 3 de la mañana, con la última recolecta de Teledragón, conseguí al dragón Kabuki y también pude conseguir la que fue a mi, la completé las dos pruebas heroicas, tanto la heroica 1 como la prueba heroica 2, y pude potenciar a conseguir las 200 orbes del noble dragón congelado. Luego de, claro, gastar 56 gemas, como vieron, ya que tuve que adelantar lo que fue la potenciación para poder combatir, ya que me pedían el último requisito de la prueba heroica 2, era el noble dragón congelado nivel 40, y no contentos con eso, no solamente el noble dragón congelado nivel 40, sino el dragón permahielo y el dragón masauro, no contentos con eso, teníamos que tener al noble dragón congelado potenciado a grado 1. Así que tuve que gastar las 56 gemas más, las 250 gemas que conseguí en lo que fue la isla profundidad marina, desaparecieron todas. Así como fácil vino, fácil se fue. Pero bueno, no tengo mucha suerte con los cruces heroicos, ya que ayer también terminé los cruces heroicos. Pero al menos estoy teniendo suerte con los eventos. No sé cómo me irá con este evento de la isla carrera de Cars, que ya comenzó el día de hoy. El día de ayer liberé lo que fue el mapa de lo que va a ser este nuevo evento, que se va a dividir en tres fases. Primero está lo que es lo que es conseguir a los tres dragones, rango S, al dragón, otro dragón, a ver, rango S, el otro dragón es el dragón, a ver, déjame ver si me acuerdo, el dragón rango S, el dragón adelantamiento y el dragón piloto de carreras. Tres dragones para que tenemos que conseguir si queremos llegar a conseguir las 1000 gemas. Sí, ayer liberé la imagen de esa nueva colección, ahí está, ya salió, ya más claro que eso no está. Los tres dragones, el dragón rango S, el dragón adelantamiento y el dragón piloto de carreras. Los tres trofeos que se encuentran en sus caminos, en sus rutas, nos van a hacer acreedor de 1500 gemas. Solamente conseguimos a lo que es el trofeo del dragón piloto de carreras con el dragón llantas. Solamente nos vamos a recibir lo que es 150 gemas. Por el contrario, si conseguimos el dragón adelantamiento, el dragón combustible, bueno, era el sinónimo, con el dragón adelantamiento, y aparte, claro, necesitamos dos trofeos, si conseguimos dos trofeos, lo que es el dragón adelantamiento, el dragón y el dragón coche de carrera, piloto de carreras, solamente vamos a conseguir 350 gemas, que también es bastante. Y si conseguimos los tres trofeos, que es el dragón rango S, al dragón piloto de carreras y el dragón adelantamiento, 1500 gemas. O sea, los tres se suman, ya que por un trofeo nos dan 150, por dos trofeos 350 y por tres trofeos 1000, sumando todo 1500 gemas. Para conseguir, con que vamos a recibir si conseguimos a los tres nuevos dragones exclusivos. Y bueno, si creían que soy un grupo presumido por estar mostrando, yo había mencionado que iba a estar diciendo cuál iba a ser el resultado, ya que ayer subí el video, pero como dije, esto recién lo terminé a las 2 de la mañana, casi 3 de la mañana del día de hoy. A esa hora no iba a estar subiendo videos. Pero si creen que son algo, no sé, me soy presumido por mostrar que conseguí lo que es las 200 orbes del no le dragón congelado.
Pues déjame decirles que más presumidos son aquellos, por ejemplo, que siendo lo que es el día de hoy, comenzando nomás lo que es esta isla Carrera de Cars, nos mandan lo que son en el foro imágenes como esta. Y que presumen de que ya consiguieron tanto el dragón rango S, al dragón motor, al dragón adelantamiento, al dragón combustible, al dragón piloto de carreras, al dragón llantas y las 320 orbes de los respectivos dragones mencionados anteriormente, y todavía hacen comentarios como que todavía les queda, ahora solamente les falta esperar los dragones de tiempo limitado. Bueno, más presumido que eso no puede ser, así que tranquilo amigo, recién hemos comenzado lo que es el evento y ya están presumiendo que ya lo terminaron ya. Bueno, eso sí se llama ser presumido. Y bueno, vémosle lo que es un vistazo a lo que es esta isla Carrera de Cars, que déjenme decirles que esta vez los Dragon City Social Point sí se curraron lo que es el diseño de la isla Carrera de Cars. Parece lo que es una pista de carreras. Está bien, bien hecha, está perrón, como dirían algunos. Está flipa lo que es el diseño de esta pista de carreras de la isla Carrera de Cars. Sí, me gusta, está flipante, se han currado, han laburado. Está perrón, como dirían los, se dicen en otros países. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahí están los tres dragones que necesitamos para conseguir las 1500 gemas. El dragón rango S, el dragón adelantamiento y el dragón piloto de carreras. Este de acá cuesta 15.000 lo que es terminar su ruta. Y si tú quieres conseguir 150 gemas, tú tienes que ahorrar todo lo que es tus recolectas. Hacer lo que es también la isla obsequios o el cine dragón o el teledragón. Conseguir lo que son monedas, laberinto que nos están dando cada 6 horas el día de hoy, lo que es el teledragón o la isla de obsequios. Y vas a poder al menos conseguir lo que es tu 150 gemas, ya que los dos, tanto lo que es el dragón piloto de carreras como el dragón llantas, ambos te cuestan 18.000. Ya que la ruta de este dragón acá, llantas, que es acá, te cuesta lo que es 3.500, y el dragón piloto de carreras, que es ese de acá, te cuesta 13.000 para acabarlo. Consigues ambos, ya estarías recibiendo 150 gemas, que sí, yo creo que voy a optar por esto, ya que ahorita, como dije, hice un gasto tremendo con lo que fue este evento de la prueba heroica 1 y la prueba heroica 2. Ahí nomás se me gasté con más de 150 gemas, 200 gemas, adelantando batallas, comprando comida. Y sí, creo que 150 gemas le vendría bien. Le vendría bien a cualquiera, 150 gemas. Y si es gratis, mejor todavía. Pero si tú quieres conseguir un dragón legendario, te recomiendo que vayas por el dragón. A ver, el dragón. ¿Ese dragón cómo se llama? Sí. El dragón por tiempo limitado, el dragón legendario por tiempo limitado, que yo te recomendaría que vayas, es el dragón Tecno. Son 20.300 monedas laberinto. Tú por este evento vas a recibir 20.000. En cambio, si tú crees que eso todavía no es suficiente, pues en la isla obsequios, recolectes una, dos o tres veces, cada vez te van a dar 300. O sea, por tres veces te van a dar 900. Más que suficiente para poder completar lo que es este camino, la ruta del dragón Tecno, ya que son 20.300. Y aparte vas a tener un dragón legendario y lo vas a poder potenciar a grado 2, ya que viene con 320 gemas. 320
orbes del dragón Tecno. O sea que vas a poder llevarlo a grado 2. Ese es el dragón legendario que más te conviene si eres quieres conseguir un dragón legendario. Eres nuevo y quieres, no sé, de tiempo, de nivel bajo, quieres conseguir un dragón legendario. Pues recomiendo que te vayas por el dragón Tecno. Si quieres conseguir gemas, el dragón Llantas y el dragón Piloto de Carreras es tu opción. Los dos. Ya si tienes dinero, como el susodicho anteriormente que he mencionado, pues entonces presume y consigue tus tres dragones. Tus tres dragones, bueno, pues el piloto de carreras, el dragón adelantamiento y el dragón rango S. Si tienes para los tres, pues bien, ya con eso consigues tus 1500 gemas. Y si tienes lo que son $150 que te sobren, que te apesten, pues puedes conseguir a tus tres dragones. Sí, como lo escucharon. $150 fue lo que tuvo que pagar la persona mostrada, el White Wing mostrado anteriormente, nada más que $150, nada más, algo, un sencillo, $150 para poder conseguir a todos tus dragones y aparte tus 1500 gemas. Bueno, si tienes, pues bien por ti. $150 vendrían a ser algo, lo que es más o menos este de acá. El de 50.000 monedas laberinto. Con eso, si tienes para pagar, en mi caso, bueno, son con descuento, 194 soles. Pues, bien por ti. Ve por los dragones que quieras. En cambio acá, nosotros, los mortales que no tenemos para pagar esa cantidad de dinero, pues vamos a te recomiendo entonces solamente el dragón Llantas y el dragón Piloto de Carreras para que puedas conseguir 150 gemas. Nada más, algo así de simple. Pero sí te recomiendo que hagas lo que son el T-Dragón, como dije, son 300. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 5, 35, 7 por 2, 14, 17, 275 monedas laberinto que consigues, más la opción de que si eres suertudo, si la diosa de la suerte o la Dios de la fortuna está contigo, puedes conseguir lo que son 5.000 monedas laberinto. Y si tienes suerte, no solamente puedes conseguir una vez, sino puedes conseguir N veces las que te tocan. Si es que tienes la buena fortuna de tu parte, a la diosa de la fortuna de tu lado, pues intenta con el teledragón. En lo que es el evento de cruce, bueno, ya se acabaron el día de ayer lo que son los cruces heroicos. Como dije, no me acompaña la suerte en lo que son ahorita los eventos de cruce, no tengo suerte. Pero sí, ahorita necesitamos lo que es el dragón piloto de carreras. No sé, si quieres al dragón Thor. Pues el piloto de carreras con el dragón estrella necesitas. Si quieres el dragón bala de hielo, pues el dragón motor con el dragón de papel. Y si quieres el dragón de papel, el dragón adelantamiento con el dragón toro. No están tan buenos los eventos de cruce, ¿eh? No están tan buenos. Bueno. Ya, todavía no hay más, eso sí, todavía no hay noticias sobre lo que es el calendario de este mes. No sé si se les voy a quedar debiendo, porque todavía no, en el foro donde consigo la información, no han desarrollado todavía lo que es el calendario, ya que debido al cierre
que va a haber del Facebook, en lo que es el Dragon City de Facebook, se va a hacer complicar las cosas conseguir lo que es información sobre los eventos, ya que la mayoría que conseguía lo que era información era por esta plataforma de Facebook, donde se podían conseguir los, la información de los eventos venideros de los meses, ¿no? Del mes. Pero como ya se va a ver lo que es el cierre de lo que es el Dragon City en la plataforma de Facebook, en lo que es el Facebook, se hace cada vez más complicado conseguir lo que es información. Pero si llega a haber algo sobre esto, sobre lo que es alguna noticia sobre lo que es el calendario, lo que es el cronograma de eventos para este mes, yo se los voy a ir estar pasando. Y bueno, como ya saben, todavía no voy a avanzar nada de lo que es esta isla, isla carrera de cars, porque voy a estar esperando hasta el último momento a ver si me voy por, como dije, o bien por el dragón Tecno y sus 320 orbes, o me voy por las 150 gemas con el dragón llantas y el dragón piloto de carreras. Bueno, ya vamos hasta aquí lo que es este video. Ya le dimos un vistazo a lo que es este evento de la isla de piloto de carrera, de carrera de cars. Está, como dije, bien hecho, bien currado el mapa. Está, creo que esta vez sí lo han trabajado bien. Ha habido punche a la hora de hacer este evento. Solamente, especialmente para Pay to Wins. Así que, bueno, si te gustó el video, te gustó el contenido, te invito a que te suscribas. Botón rojo en su suscripción. Me ayudarías bastante para que ese canal siga creciendo cada día más. Yo puedo seguir ganando a más personas. Te invito a que dejes un like a este video. Así me ayudas a mí a creadores a seguir subiendo más contenido de este tipo. Activa la campanita de notificaciones para que tú te dejes conocer un nuevo video. Comparte su video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que esta comunidad siga creciendo cada día más y pueda seguir ayudando a más personas. Y bueno, ya nos veríamos el día de mañana con más información sobre Dragon City. Se despide su amigo Master Dragon City. Vamos a su próximo video. Chau a todos.